A ver si nos van ofertas. Tienes una oferta por buah, un... esto es lo que yo quería. Por un jugador de tu... vale. Vale, vamos a ver. Almansa. Vamos a ver fichajes. Próxima temporada. Tenemos dos porteros, Drecher y Gerpoel. Así que entonces, pregunta al millón. Me quedo con Gerpoel. Drecher es el que va a jugar, eso es evidente, para que suba 95. Y me sobra un portero de ahora. Me sobrará dos, porque Harbour hay que echarlo. Y el actual Loveless, pues bueno. Bueno, pues ya está. Me dan un kilo y pico. Aceptamos. Si es el Madrid, pues que se vaya a Madrid, pues va a querer irse. Cadete. No me gustaría desprenderme de él. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, antes de que finalice la temporada, vamos a renovar el contrato a los jugadores que queramos renovarlo. Porque la siguiente temporada no nos va a dejar el sistema. Va a decir que hay muchos jugadores y entonces no te deja renovar hasta que no echas a varios. Entonces, como este me interesa que juegue, o sea, que renueve, mejor dicho, lo renovamos. Y este se queda con nosotros. Hemos dicho, llevamos el kilo, ahora subirá. Y en cuanto a Ferguson, pues lo mismo. Jugadores que queremos que siga la temporada que viene y que tienen 2 años de contrato. Tienes a Carpenter. Tiene 1+1 ya. Bonner nada. Tienes a Stoker. Tiene 28. Que yo que sé. Hay que ver temporada que viene a ver si realmente nos interesa que esté o no esté. Robes no me interesa, o sea que se puede echar. El Phyllis también se puede echar. El Flower. Tenemos a Flower. Tiene 1+1. Todavía ya se acabó. Y luego tenemos a Sullivan. Que también tiene 1+1, así que entonces no podemos hacer nada. No se puede renovar contrato porque ya, en teoría, ya lo ha renovado. Habrá que esperar. Bueno, pues ya está. Por un jugador de tu equipo. Y ahora lo que hay que hacer es coger a los jugadores que están a punto de finalizar contrato. Hay que coger a esos jugadores. Vamos a ponerlos aquí. Mira, este no me lo había apuntado ni nada. Gascoigne. 2000-2001.
Bueno, hay unos cuantos jugadores bastante interesantes, pero tampoco es que me... Pero bueno, mira. Se terminan negociaciones. Tenemos ya... A Jera ya lo tengo fichado. O sea que es 2000-2001, no, sería 2001-2002, entiendo. Claro, temporada Finalizan 2001-2002. negociaciones. Vale, pues entonces vamos a buscar a en el Feyenoord, por ejemplo. A Bosch, que tiene 14 añitos. Stumgrass, tenemos a Wallner. Valladolid B. Platero. Pivoto. Este lateral sí que hay que picharlo, pero vamos. A Pellegrín. Pellegrín, por supuesto que sí. Espérate, que podemos fichar otro chiquillo más. Del Derby County. Kozluk. Lo podemos fichar ahora mismo a Kozluk. Y Willot también. Otro defensa más. Otro chiquillo más. E incluso podríamos fichar a... Calón. Este sería muy buen fichaje también, ¿eh? Tiene 20 años así, 91, 92. Negociaciones. Sería un buen delantero, media punta. Podemos jugar Tienes con jugadores recuperados 4-2-3-1. de forma, con lo que puedes contar si quieres que participen en el equipo. Vamos a dejar así de momento esto. Tienes una oferta sobre la mesa por un jugador de tu equipo. Vale. Es que ya las ofertas ya las he visto. ¿Verdad? Son ofertas para los mismos, Tienes solamente. jugadores. Se terminan negociaciones. Vale, pues vamos a recibir un kilo y pico, que nos va a venir muy bien. Tienes jugadores recuperados de forma, con lo que puedes contar si quieres que participen en el equipo. Pues tú mismo. Total por rellenar. Los managers del mes de mayo, Little.
Tienes ofertas. Genial. Tras una dura negociación, han fichado al Mansa. Nos quedamos con un portero menos, pero ofrecemos, o sea, nos dan un kilo y pico. Eso siempre viene bien. Has llegado a un acuerdo con uno de tus jugadores. Has llegado a un acuerdo con uno de tus jugadores para renovar su contrato. Vale, nos cubrimos las espaldas y en cuanto a Saviola, lo mismo te sorprende y viene, no creo, pero bueno. No creo. Si viene será un problema. Tienes una oferta. Tienes una oferta sobre la mesa por un... Vale. Ferguson, va a ser que no, ¿eh? Mira, Stoker también lo quieren. Pues mira, ¿qué te quieres que te diga? Stoker, pues si lo quieren, que se lo lleven. Sí, 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 con la cita incluida. No está, genial. Tienes una oferta. Es que yo no lo tengo que echar. Por un jugador de tu plantilla. Dios. Vale. Es que esto, es que a veces va un poco mal esto, ¿sabes? Vale, menos mal. Si me acepta la oferta todavía es lo que me faltaba. Lo que me faltaba. Es que estoy intentando. ¿Tienes algún jugador en tu plantilla que finaliza contrato esta temporada y aún no ha... Vale. Vale, Platero. No es que sea muy bueno el tío, pero en el centro campo te puede... Como sustituto. Finalizan negociaciones. Muy bien. Vos. Kosluk. Vale, genial. Estamos en junio, señores. Estamos haciendo un poquito de dinero. Durante estos meses no tenemos ningún tipo de entrada de dinero. Vale. Los goleadores del año. Aldrich, 29 goles. Jugadores del año. La Second Division. Da Costa. Vale. Aldrich del Tra Menor. Manes del año. Bueno. Tienes jugadores que se le... Tienes algún jugador en tu plantilla que finaliza contrato esta temporada y aún no ha renovado. Tengo nuevos. Vale. Qué bueno, tío. Calón. Pivota. Ah, claro, renovó por un año más. Uf, a ver qué pasa. Me han remitido informes sobre algún futbolista. ¿Tienes jugadores? Estamos en julio ya, ¿eh? Con lo que puedes contar si quieres que participen en el equipo. Bueno, pues podremos. Lo que podemos hacer ahora es empleados, contratar y regate. Contratamos a este. Ya los tenemos más o menos casi que sí que al 100%. Y a la hora de entrenar, puedo entrenar a 30 jugadores. ¿Veis? Todos. Al final el máximo son 30. No hay más. No puedes entrenar más. Vale, pues eso está genial. Es una pena porque tú te puedes rellenar esto y no sirve para nada. Podríamos... Manual. Electrónico, por favor. Y...
Lavabos ya lo estamos a punto. Cafeterías tenemos una que no vamos a usar. Enfermería está completa. Vale, pues ya está. Tienes jugadores que se les acaba el... Uno de tus jugadores termina contrato al finalizar esta... Vale. Vale, están todos aquí ya... fichados. Qué viene Bellamy, tío. Con Bellamy vamos a tener a uno de los mejores delanteros. Es que este se va a hinchar a marcar goles. Y creo que sí, será cuestión de cambiar el sistema. 4-2-3-1, 4-4-2, para tener dos delanteros, porque es que si no, la gente pues se va a aburrir de no jugar. Es bueno tener el fondo de armario, pero bueno, como yo tampoco hago muchos, yo no estoy aquí haciendo constantemente rotaciones, pues bueno. Y ya está, con esto se finaliza, jóvenes. Second Division, al final accedemos nosotros el Tramenerf y el Burley. O sea que al final el Burley es el que ha ascendido también. Bueno, ha estado bastante tiempo también como primero, en la primera posición, así que en cierto sentido se lo merece. Genial. Pues con esto comienza la siguiente temporada, que sería la 2001-2002. Vamos a darle amor. Vamos a primeramente buscarnos a nosotros mismos. Aquí estamos. Ahí va. Estoy acostumbrado a que salga esto poco a poco y ahora que no sale, no sé si es porque es un fallo o es porque la transición se la ha quitado. No, estamos en la Fifth Division ya, o sea que ojito, porque vamos a velocidad de crucero. Ascenso por año. En cuestión de 5 años estamos en la primera división. Vale, todos tienen Cardiff por todas partes, pues ya está. Zona tranquila. Me parece bien. Yo hubiera puesto permanencia, pero bueno. Vale, genial. Tenemos que estar aquí 2 añitos, no hay ningún problema.